Vámonos, no se escuchaba ni madres y yo aquí hablé y hablé. Les estaba diciendo que voy a buscar un filtro para no verme tan rojo. Me pasé de lanza. ¿Qué pedo? Vamos a intentar poner un filtro para no verme de esta forma. A ver, filtros. Editar filtro. Ninguno. No. Estaba exagerado, Buena por Ender, ¿cómo está ahí, hermano? Saludos desde Chile. Un saludito, brother. Muchas gracias por tu donación, se te agradece muchísimo. Como le estaba diciendo básicamente al principio del directo, según yo estaba hable y hable y ustedes según me estaban escuchando, pero no. Mira, un saludito para Nachos. Buena por Ender, ¿cómo está ahí, hermano? Saludos desde Chile XD. Y que Dios te bendiga, brother. Que Dios te lo socorra muchísimo lo que me acabas de donar. Como le estaba diciendo, la playera roja que traigo ahora mismo hace que se vea muy rojo la cámara, ¿ok? Muy de color rojo. Y es algo que no me gusta tanto. Por eso estaba buscando una especie de filtro. Y había un montón de filtros y me puse uno bien ridículo, ¿ok? Vamos a ver si puedo encontrar un filtro mejor. Configuración de video. Estoy intentando ahorita mismo buscar eso. Pero bueno, ahorita les explico el tema del directo de este día, ¿ok? Primero que nada, les informo. Acabo de descubrir una manera para poder conseguir el pack de deriva del cementerio mucho antes que cualquier persona, ¿ok? Pero en verdad, cuando digo mucho antes, me refiero mucho antes. Bueno, no mucho antes. Porque realmente el pack de deriva del cementerio se supone que sale mañana o algo así, ¿ok? Hoy estamos a día 16. Creo que sale mañana en la noche cuando se actualiza la tienda. Entonces, se me ocurrió una manera. Se me ocurrió una manera de poderlo conseguir antes que todos. Y en este directo voy a hacerle la review a este pack, ¿ok? Voy a comprarlo, voy a ver qué tal. Voy a ver la tienda también, obviamente. Así que, si quieren, compartan el directo. Y ahora sí, vamos a empezar. Ender ya salió el pack de deriva del cementerio. No, mira, todavía no sale, pero voy a hacer la forma o el truco para hacer que salga. Mira, fíjate, en lotes y ofertas especiales todavía no está, ¿verdad? Aquí donde va a aparecer. Voy a hacer que aparezca el pack de deriva del cementerio. Y ustedes se preguntarán, Ender, ¿cómo logras hacer eso? Te explico, ¿ok? Para que puedas entender. Básicamente voy a cerrar el Fortnite. Voy a dejar esto así. Así, ¿ok? Si me voy aquí a mi computadora y le doy a ajustar fecha y hora y desactivo la fecha y la hora y le doy a cambiar, ¿sabes? Le voy a cambiar por día 18 de octubre, pero para estar más seguro mejor se lo cambio para el día 19 de octubre. Le doy a cambiar, me salgo de la tienda, voy a taquilla y luego otra vez entro a la tienda y aquí aparece, chicos, el pack de deriva del cementerio mucho antes que cualquier otra persona, ¿ok? Para que vean que no es falso, no es clickbait. Se escucha como clickbait, pero no, esto es completamente real. Y lo vamos a comprar en este mismo directo, ¿ok? Vamos a comprarlo de una vez. Ustedes se preguntan, voy a deshabilitar esto para que ustedes no puedan ver mis datos de mi cuenta bancaria y todo eso, ¿ok? Vamos a comprar, ya lo estoy comprando. Nada más que estoy viendo o estoy intentando que me deje. Imagínate que no me dejara. En teoría sí me debe dejar porque yo ya he hecho esto en muchas otras ocasiones. ¡Ay, no puede ser! Dice, no hemos podido confirmar la compra en estos momentos. Inténtalo de nuevo. ¡No, brother! ¡No! ¡No me deja comprarlo! Es que no me deja comprarlo. No me deja comprarlo, brother. Toma, Ender, ¿para qué? A ver, ¿qué dice? Ahorita leo la donación, ¿eh? A ver, deja veo esa donación. Toma, Ender, para que te compres un completo hot dog. Oye, Ender, ¿me recomiendas comprar el pescado de goma dulce y una futbolista zombie? Toma, Ender, para que te compres un completo perrito caliente, perrito caliente. Oye, Ender, ¿me recomiendas comprarme el pescado de goma dulce? Mira, primero que nada, muchas gracias. XD. Muchas gracias por tu donación, brother, se te agradece muchísimo. Que Dios te lo siga socorriendo y que se te lo multiplique, ¿ok? ¿Me recomiendas comprarme el pescado de goma dulce? No, no vale la pena, sinceramente para mi gusto, ¿ok? No vale la pena. Yo te sugiero que si tienes pavos, esperes para alguna skin mejor que salga. O si todavía no recarga los pavos,
pues te esperes para el paquete de Deriva Oscuro, que sí va a estar fantástico, ¿ok? Ahora, la de futbolista zombie, sí está chida, cómprala. Si quieres utilizarla bastante, está bastante chida. Yo la tengo y me gusta bastante. Ahora, como les estaba diciendo, según yo estaba intentando comprar el paquete, pero no me deja. Es que no me deja, brother. Me dice, no hemos podido confirmar, bla, 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 bla. Y no me deja. Joder. Pero fíjate, el paquete de Deriva Oscuro aquí lo tengo gracias a este bug. Vamos a mirar el paquete de Deriva Oscuro. Vamos a inspeccionar objetos. Vamos a ver qué es todo lo que contiene. Deriva espeluznante. Adéntrate en la oscuridad y álzate con la victoria más corrupta. La bestia. Una buena descripción, ¿eh? Te da desafíos para poder conseguir 2000 pavos. Yo ya sé cuáles son estos desafíos, ¿ok? Por lo que yo tengo entendido, estos desafíos son tipo completa misiones de calidad poco común, algo así, para adelante, ¿sabes? O superior, ya sea calidad épica o algo así. Y por lo tanto, si completas, creo que son 10 o algo así, te dan 2000 pavos. Lo cual, simplemente con el mero hecho de que te regalen los pavos, ya con eso vale la pena. Después de eso, tenemos lo que vendría siendo la ala delta, que está increíble, mírala. ¡A la bestia! ¡Está increíble! O sea, es una ala delta enorme, ¿eh? Con Morty no combina nada, obviamente, porque Morty es un niño todo... Pero, sin duda alguna, si me pusiera otra skin un poquito más tenebrosa, esta ala delta está increíble. Vale muchísimo la pena. Voy a prender la luz de mi habitación porque ya está bien oscuro aquí. Y luego no quiero que me caigan las patas. ¡Ah! ¡Casi me caía! Grité como macho. Pero bueno, aquí tenemos el ala delta. Está increíble, me encanta. Yo pensé que íbamos a poder comprar este paquete antes que todos, pero no me deja, chicos, una disculpa. Es que cuando ha habido ocasiones en las cuales se hace este bug, tú puedes comprar el paquete antes de tiempo, ¿sabes? Ese es el problema, que en esta ocasión no me dejó. Pero bueno, ahora tenemos lo que vendría siendo los picos dobles. Están increíbles los picos, me gustan bastante. El ala delta se llama Zarzas Corruptas. Vuela desde la última realidad. Y las espadas Filogrietas Corruptas. Toda criatura de la noche debe tener los colmillos afilados. Díganme qué opinan acerca de esto en el chat, chicos. Yo lo voy a leer aquí desde el... Ah, mira, también te hiciste nuevo miembro, Nachus. Gracias, brother. Bienvenido y disfruta de tus nuevos emotes. Se te agradece muchísimo, en verdad. Gracias por todo lo que has donado el día de hoy. Se te agradece un montón. Y si donaras $100, también se te agradece más. No, no es cierto. Pero bueno, el caso, les decía a todos ustedes, ¿ok? Haz de cuenta que el pico, vamos a probar la animación para ver qué tan bonita es la animación. ¡A la bestia! Sale como de color negro. Pero es un color negro a mí parecido a los pelos que tengo en el culo, brother. Igualito de color negro. Yo ahí tengo bien oscuro. Pero bueno, está maravilloso la animación. Me gusta muchísimo. ¿Ustedes qué opinan acerca de los picos? Ender, eres el mejor. Te sigo desde la temporada 2. Muchísimas gracias, brother. Tú también eres el mejor. Te llamas el flojo Iván. No seas tan flojo, Iván. ¿Y qué más? El Diego se la come, dice uno. Ah, bueno. Pero bueno, ¿qué más? Estoy leyendo chat, ¿ok? ¿Cuánto cuenta? ¿Qué? ¿Cuánto cuesta en dólares el pack? Cuesta como $15, ¿ok? No estoy seguro si 15.99 o 15 exactos. Para que todos los que están viendo este directo se hagan una idea de más o menos cuánto cuesta en su país. Si tú eres de Argentina, eres de Estados Unidos, eres de Colombia, Perú, lo que sea, más o menos eso es lo que cuesta el pack, $15. Hagan la conversión en la moneda de su país. Pero bueno, después tenemos esta mochila. Está bien, está malona. O sea, no está pegada al cuerpo por lo visto. Y flota. Está chévere. No sé ustedes qué opinan. A mí me está gustando muchísimo el pack, ¿sabes? Me está gustando muchísimo. Más que cualquier otro pack que yo haya visto en mi vida. Y esto incluye el pack de mi tío. Pero no pasa nada. Brother, no otra vez. Ahora que me acuerdo. Yo cuando iba a la prepa, unos amigos me dijeron, o sea, haz de cuenta que en la prepa yo tenía unos amigos con los que me juntaba. De puro milagro, porque eso nunca suele pasar. No, no es cierto, pero bueno.
tenía unos amigos con los que me juntaba. Y haz de cuenta que había un señor, ya parecía señor. Seguro el tipo tenía 18 años, pero parecía señor de 30 años, vato. Te lo juro, o sea, no por mentir. No era un tipo niño con cuerpo de señor, no, no, no. Era un pinche señor de 18 años. Tenía barba, estaba bien pelón. Te lo juro, brother, tenía 18 años y estaba pelosísimo. Y no era por ninguna enfermedad, simplemente porque el tipo creo que dormía muy poco, tenía mucho estrés, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que un día mis compañeros me dijeron, un día me dijo un güey: oye, vato, ¿quieres ver el pack de este güey? El vato era gordo, alto, como de 2 metros. Y dije: no mames, ¿a poco lo tienes? Dice: sí, me lo pasó una morra del ¿qué grupo? ¿Del segundo? ¿Segundo A o algo así? Y yo le dije: a ver, a ver, a ver. Y que me lo enseña, vato. No manches, el vato estaba todo sin ropa. Gigante, gigante, gigante. Pero enorme, vato, enorme el vato. De 2 metros. Quizás medía así de su cintura. No sé, estaba bastante grande su cintura. Un poquillo más duro que yo. Y el vato tenía un pilín. El vato tenía un pilín, vato. Y yo: ¿qué pedo? ¿Por qué tienes eso en tu celular? ¡Pásamelo! No, no es cierto, no me lo pasó. Pero sí nos lo enseñó. Y fue como que: ¡ay, qué rico! No, no es cierto. Pero sin duda alguna, este pack que hay aquí está muchísimo mejor que el pack que acabo de ver hace unos cuantos años. Muchísimo mejor, decía. Ahora finalmente tenemos aquí al Deriva Espeluznante. El Deriva Espeluznante tiene varios estilos. Vamos a ver el primero. Adéntrate en la oscuridad y álzate con la victoria más corrupta, dice. Está chévere, está chévere. El primer estilo de Deriva está chévere. No sé ustedes qué opinan, pero está chévere. A mí me gusta. Ah, mira, es como si tuviera un simbionte en su cuerpo. Es como que las líneas negras le van creciendo y se hacen más pequeñas. Está malón, ¿eh? Los ojos los tiene de color blanco. O sea, Fortnite se pasó de lanza con este diseño. Lo hizo muy, pero muy bien. Lo hizo muy bien, la verdad. Ok. Este diseño está fenomenal. Pero bueno, ahora veamos el siguiente. Deriva Espeluznante. Y ahora vamos a ver el Deriva Espeluznante Sigiloso. ¡Ah, caray! Sigiloso, dice. ¡Vámonos! Rompió su zapato, brother. Tengo un gallo bien atorado. Voy a secarlo, permítame un momento. Ya los eché a cantar. Ahora sí, fue rapidito, ¿ok? Pero bueno, ahora sí. Este estilo, te voy a ser sincero, lo único que me gusta de este estilo es que se parece mucho a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo igual de largas las garras de la pezuña. Neta, mi esposa y mi mamá me lo dicen a cada rato: córtate las uñas, Martín, ya córtatelas, es que no es normal lo que tú haces. Y yo: ni madres. Me gusta parecerme al Deriva Espeluznante. No, pero en verdad está chido, ¿eh? Vámonos. Ahorita ya acaba de salir la tienda. Ahorita les enseño la tienda. Ok, ahorita hacemos la review de la tienda. Pero bueno, este Deriva me gusta muchísimo. Pero me gusta más el anterior. Me gusta más este. Ahora vamos a probar el otro. El estilo final. El mamalón. El que todo el mundo yo creo que se va a poner. ¡A la bestia! ¡No manches, vato! ¡Está impresionante! ¡Está impresionante, vato! ¡A la bestia! Es igual, muy parecido al Deriva que tuvimos en la temporada 5 del capítulo 1. Si tú nunca jugaste en esa temporada, cómprate esta skin, brother. Y si lo vas a hacer, hazlo con mi código, ¿ok? Cómprate esta skin porque esta skin vale muchísimo la pena. Es una skin legendaria. Te da pavos, te da pico, te da ala. Te da de todo, casi casi, brother. Lo único que no te da es una novia, pero te da casi todo. Todo lo que necesitas en esta vida para ser feliz, decía. Ahora, vamos a hacerle zoom a su cara. Una pregunta, ¿es una máscara o es parte de su cuerpo? Creo que no es ninguna máscara, ¿verdad? Pero es que pareciera parte de su cuerpo. Está mamalona, ¿eh? Cómo me encantaría poderla comprar, pero por desgracia, ahora mismo Forreno me lo deja. Me acuerdo que en la temporada 7 del capítulo 1...
hubo un pack de leyendas, ¿cómo se llamaba? De leyendas congeladas o leyendas, no me acuerdo qué, ¿ok? Pero haz de cuenta que ese pack estaba creo que destinado para salir creo que el día 25 de diciembre o el día 24, algo así. Y yo dije, ¿sabes qué? Estamos el día 18, voy a adelantar el reloj hasta el día 26 de diciembre. Apareció el paquete en la tienda y lo compré, y sí me dejó comprarlo. Pero en esa ocasión, por lo visto, aunque yo le di a comprar, lo voy a intentar comprar ahora mismo, ¿ok? Aunque yo le di a comprar, pues ¿sabes qué se me ocurre? ¿Sabes qué se me ocurre? ¿Sabes qué se me ocurre? Cambiar ahora mismo la fecha y la hora. Ahorita mismo voy a cambiarlo, a ver si me deja. Ojalá y sí, vamos a rezar, ¿ok? Cambiamos la fecha y la hora a justamente lo que es hoy. Cerramos esto, le damos a comprar. ¡Ay, no me deja, brother! ¡No me deja! ¿O sí? ¡Ay, no me deja! ¡Pinche Fortnite, te pasas de lanza! ¡Te pasas de lanza, Fortnite! A ver, o al menos que me vaya a taquilla y luego otra vez a tienda de objetos. A ver si desaparece o a ver si no se desapareció. No desapareció. Vamos a comprarlo. Comprar. A ver si sí me deja en esta ocasión. Es que no, sigue apareciendo lo de... Ha habido un problema que no sé qué. ¡No, brother! ¡Qué molestia! ¡Qué molestia que no me haya dejado comprar el pack! ¡Joder! Me molesta bastante, ¿eh? Porque a pesar de que lo tenemos aquí, no sé por qué Fortnite me prohíbe la compra. O sea, a ellos les conviene que alguien haga una compra. Y en esta ocasión no me lo permite. ¡Qué desagradable! En verdad, te pasaste Fortnite... Me has hecho lo peor que me puedes hacer en la vida. Ilusionarme y luego decirme que no. Pero bueno, a ver, vamos a ver si no salió el deriva oscuro. Perdón, el deriva oscuro, el... Ay, ¿cómo se llamaba este güey? El Midas sombrío. Porque si salió, pues ya termina el ¿cómo se llama? El sorteo, ya ahora mismo. Ok, esto es lo nuevo. Este emote se había filtrado que llegaría a Fortnite desde hace muchísimo tiempo. Al final, les cuento la historia de este emote, ¿ok? Este emote se había filtrado que saldría ya desde hace más o menos... Ay, creo que una temporada y pico. Después, cuando lo metieron una actualización después, lo sacaron. Así tal cual, lo sacaron. No, nadie sabía el por qué y jamás volvió a regresar. Pero por fin en esa actualización pasada, o hace dos semanas creo, regresó. Y estaba bastante amarón el emote. Lo vamos a comprar porque está chido, ¿ok? Comprar. Estaba malón. Low Rider se llama. Wow, impresionante. Me gusta muchísimo el emote. Vamos a ver si metieron algo más en la tienda. Metieron un montón de artículos de DC. Ok, porque según es el día de fandom o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Pero es un día de DC, básicamente. Es un día de DC Comics y pues por eso quieren celebrarlo de esta manera. Un montón de skins de DC. Si no has comprado alguna, cómprenla. Yo en la particular ya tengo casi todas las skins de DC. ¿Sabes? Casi todas, brother. Sino que todas, yo creo, a lo mejor. Las únicas que no tengo es esta, por ejemplo. Porque cuando yo compré la Catwoman normal, nunca lo utilicé. Nada, lo compré porque... Por pendejo, la verdad. Y ya cuando volvió a salir dije, nah, no la compro, porque no me gusta tanto. Pero, sin duda alguna, sí está bonita, pero no me gusta tanto a mí. Y cuando salga este men, al John Cena cabeza de torpedo, me lo voy a comprar. Y si sale algún día este tiburón, también me lo voy a comprar sin duda alguna. Pero bueno, ¿qué opinan de la tienda? Les pido una enorme disculpa. Yo pensé que sí me iba a dejar comprar el paquete. No lo intenté fuera de cámaras porque dije, ok, lo intento fuera de cámaras. Y a la hora de la hora, cuando quiero comprarlo en un directo, pues ya no voy a poderlo hacer. Y ustedes van a decir, Ender, eso no es cierto. Fuiste un clibaitero. La skin todavía no está en la tienda. Y yo no iba a tener manera de comprobárselos, ok. Yo no iba a tener como manera de comprobarse los que yo lo compré en la tienda y que no me dieron algún código o algo así. Entonces ese es el problema. O al menos voy a intentar hacer una cosa, ¿ok? Voy a intentar ahora mismo buscar una página en la cual vendan códigos, ¿ok? Y a ver si encuentro un código de ese paquete. Voy a intentarlo. Creo que hay una página. No puedo. Lo siento, no puedo hacerles promoción a una página que yo conozca, ¿ok? Porque, o sea, no puedo decirles, oigan, compren el paquete en tal página porque Fortnite no acepta esto. Y pueden llegar a hacer cualquier cosa, ¿ok? Graveyard, ¿cómo se llamaba? Deriva, se llama Drift, ¿verdad? Drift, Graveyard. Pack, Code. A ver si encuentro uno.
A ver si encuentro una página en la cual me vendan un código de estos. Uy, no he encontrado ni una página en la cual vendan un código de esta skin. No hay una página, chicos. Por lo visto, Fortnite no ha decidido crear, o mejor dicho, sí, crear códigos de esta skin. Ok, por desgracia. Pero aquí lo tenemos, el pack de Deriva Oscuro. Lo tenemos antes de tiempo. ¡Ay, no! Ya no está. Lo teníamos antes de tiempo. A ver, si yo intento comprar ahora mismo esto, ¿me va a dejar? ¿O me va a aparecer una especie de error? ¡Ah! Ahora sí, aquí no aparece un error, ¿verdad? Pero si yo le cambio la fecha y la hora. Vamos a intentar cambiar la fecha y la hora otra vez. Cambiar al día 19 de octubre. Cambiar. Me salgo, entro. Ahora sí. Comprar. Ay, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ha habido un problema al procesar la solicitud. Pero si intento comprar otro pack, vamos a probar. Ah, o sea que con otros packs no hay ningún problema, pero con este sí. Joder, Fortnite, te pasaste de lanza. Te pasaste de lanza. Por desgracia no me deja comprar el pack, chicos. Una disculpa. Tendremos que esperar hasta el día 18, hasta el día que todo el mundo pueda comprarlo. Una disculpa, pero voy a, inclusive voy a cambiar el título del video para que la gente no diga: ay, Ender, eres un clickbaitero, bla, bla, bla. Ok, voy a intercambiarle el título al directo para que la gente no diga: ay, pues no que comprando Ender, no que comprando, no que ibas a comprar, no que ibas a comprarlo, eres un falso. Por eso yo me suscribí a tu canal desde hace un mes. No sé por qué sigo viendo tus directos, pero me suscribí de tu canal hace un mes. Luego sí se pasan. Ayer vi un comentario de un suscriptor que me decía: Ender, hijo de no sé qué cuánto. No, más bien decía Ender. No me ofendió, pero dijo: ya me desuscribí de tu puto canal hace una semana y me siguen llegando notificaciones de tu canal, ¿verdad? Y yo le comenté: me vale madres, güey, me vale madres. Y el tipo ya: ay, ya no pensé que ibas a contestar. Es que ya bien calmado, ya bien calmado. Es que yo pensé que ya no ibas a contestar. Y casi casi hasta descarado, soy un fan y todo, ¿sabes? Te voy a enseñar la prueba para que veas cómo a veces pasa cuando yo les contesto a los haters. A veces les contesto, pero no los ofendo. Les contesto a veces, muy rara vez. Y se quedan con cara de: ah, ahora sí soy un buen suscriptor, o ahora sí soy un fan tuyo. Vamos a ver, voy a intentar mostrarles esto para que ustedes puedan ver lo que yo vi. Comentarios que contiene estado de respuesta respondidos por mí. Aplicar. Les voy a enseñar esto, ¿ok? Ahí está. Este hace unos días me dijo: Ender, me suscribí a tu puto canal y me siguen llegando notificaciones. Y yo le contesté: me vale madres, ¿sabes? Pues a mí qué. Y luego me dice, ya bien calmado: XD, no pensé que fueras a responderme, Ender. Soy un fan. Casi, casi diciéndome: soy un fan. No tengo nada en contra de tu canal. Ah, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, nada en contra de mi canal. Pero hace unos segundos decías que te suscribiste de mi puto canal. Solo que me siguen llegando notificaciones de tus videos. XD, bien calmado, brother. Y así muchas veces me pasa, y le ha pasado también a mi esposa cuando ella hace videos o algo así, que de pronto llega un hater y te dice un montón de cosas, brother. Te dice un montón de cosas. Y de pronto tú les contestas y te dicen: ay, lo siento, solamente era para llamar tu atención. Soy tu fan número uno. Me suscribí a tu canal desde la temporada 7 y todo. Me dicen, yo nunca, ¿de qué pedo? Pues no, que bien agresivo y que no sé qué. Y al final se declaran fans completos de mi canal y todo eso. Y yo como que, ah, bueno. Pero bueno, intentamos comprar el paquete de Deriva Oscuro. No se pudo, por desgracia, ya que no hay ningún problema. Espero no se vayan a molestar. Yo lo intenté, en verdad lo intenté. Ustedes vieron que lo intenté. Al final Fortnite no me dejó. Les pido una disculpa. Y pues bueno, chicos, voy a leer comentarios antes de irme. Ah, no, vamos a probar el emote. Vamos, antes de irme voy a probar el emote que acabo de comprar, porque lo compré y sería una lástima que no lo pruebe, ¿sabes? Ahora sí, vamos a entrar a una partida a probar y a jugar, obviamente, una partidita con esta skin.
pero más que nada el emote. Vamos a ver qué tan bueno se ve el emote en las partidas. A ver si se mueve como dice, que supuestamente es un emote transversal. Pon la fecha en la que va a salir Naruto y ve cómo es. Ah, mira, qué buena idea, brother, pero no se puede. Te explico el porqué. Número uno. Primero que nada, número uno, sí va a salir la skin de Naruto. Ya está confirmado que sí va a salir, ¿ok? El director creativo de Fortnite lo dijo. Sí va a salir, lo dijo que durante la temporada 8. Lo malo es que la skin todavía no está dentro de los archivos del juego. Y cuando una skin que todavía no está dentro de los archivos del juego, intentas conseguirla, es imposible porque todavía no está. Y tú me dirás, Ender, ¿por qué yo he visto algún video de alguien que tenía la skin de Naruto? Es que ese alguien hizo un... ¿cómo llamarlo? Una animación en la cual parecía tener la skin de Naruto en el juego, pero realmente no la tenía. Realmente es una animación que parece muy real, pero es una animación. O muchas veces cambian las texturas de una skin y hace parecerse real. Hola, Ender XD. Hola, Kren Rivera HQ, perdón, HK. Te agradezco tu donación y que Dios se lo siga socorriendo. Pero bueno, que te vaya muy bien, brother. Un besazo. Pero bueno, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo que... ah, que la skin todavía no está de Naruto disponible dentro de los archivos de juego y es imposible conseguirla. Y número 2, aún no se sabe la fecha exacta de cuándo saldrá la skin de Naruto. Por lo tanto, si yo lo adelanto al día 1 de noviembre, un ejemplo, ¿quién dice que la skin de Naruto va a estar el día de 1 de noviembre? ¿Qué tal si sale realmente en la tienda el día 15 de noviembre? Ahora, otra cosa. Cuando tú adelantas el reloj de tu computadora para cambiar la tienda de Fortnite, solamente funciona con los packs, ¿ok? Con packs de skins. No funciona, por desgracia, con, por ejemplo, una skin que saldrá mañana. Por desgracia, así es la vida, ¿ok? Así ha sido decidido Fortnite. Entonces, si yo adelanto la tienda para el día de mañana, a pesar de que estamos al día de hoy, por desgracia, pues no se va a cambiar la tienda, ¿ok? No va a cambiarse la tienda aunque yo la cambie para el día de mañana. Así es esto, pero bueno, al menos espero que ya haya quedado claro. Ojo, otra donación. No me dijeron nada. Fondor24, muchas gracias por tu donación, se te agradece. Te deseo que te vaya muy bien y que Dios te lo siga socorriendo. Muchísimas gracias, brother, y un beso. Vato, envió besos como si yo fuera una streamer. Vámonos, me enviaste 10 pen. ¿Qué son 10 pen? HK Rivera, ¿qué es pen? ¿10 pendejos me enviaste? ¿Qué es eso de 10 pen? Vamos a ver. 10 pen a pesos mexicanos. Vamos a ver. Son 51 pesos mexicanos. Se te agradece, brother. Se te agradece, la verdad, muchísimas gracias. No sabía qué era lo que era. Mejor dicho, no sabía qué era la moneda pen. Pero creo que es una moneda de Perú. No estoy seguro, ¿eh? Ojo, otra donación. Juan Axel Pérez Reyes, muchas gracias por tu donación, brother. Un besazo. Y te voy a mover las chichis. Como la chichi streamer. No es cierto, pero espero que te vaya muy bien y que Dios te lo siga socorriendo. Te agradece muchísimo por donar. Pero bueno, vamos a intentar ganar la partida y probar el nuevo emote. Vámonos, no balón. A ver, voy a quitar la música. Ahí está. Vámonos, me siento como un rockstar. Un rockstar en cuerpo de niño, a huevo. Sí puedo avanzar, ¿verdad? ¡A la bestia! ¡Mírase, mamalón! Quítate de mi camino. ¡Súbete! O mejor dicho, sube. Ah, no, ¿verdad? Te iba a decir, súbete a mi coche, pero pues no se puede subir. No cabemos, estamos muy gordos. Pero bueno, a ver, voy a comprarme unos escudos. Y ahorita voy a intentar mejorar. Voy a intentar mejorar mi escopeta, ¿ok? Por una de calidad épica, ¿qué les parece? Voy a intentar mejorarla. Ojalá no me maten en la primera, porque imagínate, gastar tanto oro en una escopeta que al final voy a terminar perdiendo en 5 segundos. Ojalá eso no pasara, ¿ok? Tengo mucha fe. ¡Oh, mira, nuevo arma! ¡A huevo! Tengo que agarrarla porque este arma está rotísima. Este arma está rotísima. Si eres... por ahí estuve leyendo comentarios de mi video anterior acerca de este arma, haciéndole la review. ¡Ah, la bestia!
y me decían que este arma está mal si eres un jugador de consola. Pero si eres un jugador de PC, este arma está rotísima. Porque estamos de acuerdo que los jugadores de PC podemos apuntar a nuestra voluntad. Y con esta arma, los jugadores de consola no pueden apuntar a su voluntad. Tienen que esperar a que les apunte el auto-aim, ¿ok? Entonces, yo en lo particular lo siento mucho por los jugadores de consola que no puedan dominar esta arma. Pero para si eres un jugador de PC, vale muchísimo la pena. ¿Escuché disparos? ¿O me pareció a mí? Ok, vamos a intentar mejorar nuestra escopeta. Pero no sin antes abrir los cofres de aquí. Voy a abrir estos cofres y después me voy, ¿ok? Ah, mataron ya al tipo este que al cual yo iba a ir a por él. Vale, vamos a intentar mejorar nuestra escopeta ya. Ah, mira, voy a llevarme esto así, tal cual. Y voy a intentar ahora sí mejorar la escopeta. No hay nada aquí interesante. Aquí sí, escucho disparos por allá. Espero no terminar dándole la escopeta a alguien que me mate. Ahí está, mejorada mi escopeta, vámonos. Creo que lo conveniente sería irnos en coche, porque si yo quiero escapar me va a costar muchísimo. Por aquí, mira, ahí está el tipo, ahí está el tipo. Voy a agarrar esto. Ah, nos agarró los miniscudos. Voy a intentar ir a por ese tipo. Creo que es un bot, ¿eh? Porque corre como bot. Últimamente, no sé qué ha estado pasando, pero en las partidas me he encontrado un montón de bots, brother. Pero un montón. Mira, es un bot, es un bot. ¿Ves? Es un bot. No pasa nada, aunque sea un bot, yo voy a intentar jugarle como debería. No por eso me voy a confiar. Pero bueno, les digo, no sé qué ha pasado últimamente. Me he encontrado muchos bots en la partida y eso me encanta. O sea, las partidas son un poco más fáciles así. Pero aún así no logro ganar. Bueno, sí, ya he logrado ganar un par de veces aquí en esta temporada. En esta temporada tengo tres victorias en solitario y una en dúos. Sé que son poquitas, lo sé. Pero al menos ya logré ganar. Al principio duré como una semana sin poder ganar ni una sola partida y eso me molestaba, brother. Decía, ¿qué pedo? No puede ser posible que sea tan manco esta temporada. Me disgusta muchísimo. Es una porquería esta temporada. No la vuelvo a jugar, decía. Y hasta inclusive en un directo llegué a decir, oigan, esta temporada no sirve, no la jueguen. Y hoy por hoy, brother, me gustan muchísimo las partidas debido a que hay mucho bot. Y ya cuando entro a jugar una partida, me la paso bien, ¿sabes? Me la paso bien. Y no es como que, ay, juego una partida y, ay, no mames, no tengo ganas de jugar Fortnite, ya, entro a estresarme. Antes sí me pasaba muy seguido eso y creo que a más de uno le pasaba. Dice, confirmo, me salen hasta 10 bots, dice uno. Sí, en verdad, brother, salen muchísimos bots en esta temporada y me está gustando. A ver, vamos a ver. Hay un tipo allá. Esos de aquí sí no son bots, ¿eh? A la bestia, lo deleteé. ¿Dónde estás? Voy a jugar el normal, aunque juegue malo el tipo. ¿Qué manco soy? ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Soy un manco! ¡Soy un manco, brother! Si ahorita mismo viene alguien a intentar deletearme, lo consigue, ¿eh? ¡Soy un manco, brother! ¿Cómo pude casi morir con ese tipo? Me dejó a 2 de vida. Ahí viene alguien, creo. Creo que ahí viene alguien, ¿eh? Porque escuché disparos por allá. No estoy seguro si habrá alguien. Vamos a intentar ir a por él ahorita. Ojalá logre ganar esta partida. Me voy a esforzar, ¿ok? Voy a dar lo mejor de mí. Ok, vámonos. Ah, no sé si llevarme esto. Hay un tipo por allá, creo. Mira. Está rotísima este arma, brother. Ah, caray, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo, brother? ¡Ah, la bestia! No. ¡Ah, fuck! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Me pasó lo mismo que me pasa siempre! Joder, me pasó lo mismo que me pasa siempre. Cambio de arma cada rato. Ay, ay, ustedes vieron lo que me pasó, ¿verdad? Le disparé con la escopeta e intenté cambiar al subfusil y cambié al pico. Me pasa muchísimo eso. Me pasa muchísimo eso en esta temporada. Antes ya no me pasaba. Pero en esta temporada me pasa muchísimo. Joder.
Bueno, brother, perdí a causa de un problema con mi mouse que tengo últimamente. Ay, 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 ustedes lo vieron. Cambié el pico en vez de cambiar su fusil. Es una porquería, pero bueno. Lo decepcioné, lo siento. es que no quería, güey. Es que yo quería ganar, güey. Perdón. Perdón. Es que lo importante es que ustedes están aquí viéndome. Ah, si fuera a llorar. Sí se me estaban saliendo las lágrimas, ¿eh? Soy buen actor. Pero bueno. Es que no se nota. No se nota. Pero no, no se nota en la cámara, hermana. Pero este ojo se puso un poquito lloroso de aquí. O sea que si seguía, a lo mejor sí le iba a lograr llorar, ¿eh? Pero bueno, les agradezco a todos los que estuvieron por aquí aguantándome. Les pido una disculpa porque no pude comprar el paquete de deriva del cementerio. Yo intenté comprarlo, puse toda mi parte, lo siento. Pero tendremos que esperar hasta que aparezca para todos en la tienda para poderlo comprar. Y cuando aparezca para todos en la tienda, créanme que yo voy a hacer una review y voy a mostrarles aquí en el directo, en un directo que yo haga, si vale la pena o no, ¿ok? Los quiero muchísimo, gracias por ver mi directo. Un saludito para todos. Y antes de despedirme, en verdad, un especial saludos a los que me estuvieron donando en este directo. Un saludito en otra vez a Juan Axel Pérez Reyes, a Foxdor24. Ah, no, estas son donaciones de hace 3 días, ¿o no? Es que me dice hace 3 días, ah, no. Ok, un saludito para Juan Axel Pérez Reyes, para Foxdor24, para HKR Ren Rivera HK. Tu nombre es muy rarito, brother, pero se te agradece por tu donación. Para Nachos 47 WTF. ¿Y quién más? Creo que fueron los únicos que estuvieron donando. Se les agradece sus donaciones, los quiero muchísimo. Y lo importante, como dice Joel, es utilizar el código bichota 77777777. Un saludito, brother. A todos les deseo un buen día, buena noche, mejor dicho. Y nos vemos hasta un siguiente videito. Bye bye. Un besazo para todos.